evidentemente, yo creo que al grupo también, por lo que me han ido contando, menos Ángel, que no lo había visto. Y nada, ha sido la verdad un privilegio trabajar con este grupo, con Intertour. He tenido la suerte de tener buenos colaboradores en este trabajo y nada, simplemente estoy aquí en representación de ellos, pero hay mucha más gente detrás, así que nada, simplemente que espero que os haya gustado. Gracias. Bueno, pues a mí me ha gustado. Gracias. A mí me ha gustado. Bueno, si queréis, para completar vuestro trabajo, hacer alguna pregunta acerca de, bueno, de la realización del vídeo o tal, si no, pasamos directamente a... Ah, ok. O en las canciones, o el disco... Esta es la evolución... ¿Esta es la evolución lógica del sonido de Arcania con respecto a los discos anteriores? Sí, es la evolución lógica. Prácticamente es lógica y natural porque hemos repetido estudio, hemos repetido productores, pero han cambiado miembros. Los que nos conocéis desde el principio de los tiempos, ¿verdad, Alfonso? Estamos Barney a las teclas, Joe y el señor José Antonio con el bajo. Ha habido un baile de músicos, bueno, que yo creo que incluso era hasta necesario hasta llegar a esta formación. Esta formación es sólida porque llevamos... ¿Que me lo coma? Entonces, ahora mismo llevamos una formación ya de años. Lo único, bueno, que presentamos a Javi González como segundo guitarra y yo creo que sí, que es una evolución lógica. Volvemos a repetir también en Finbox para masterizar. Incluso hemos repetido, que antes no lo dije, el artwork, pues sigue haciéndolo Rocío Sibali. O sea, lo único que hemos querido hacer es... La Bestia Dormida supuso un salto para nosotros cualitativo y cuantitativo bastante bueno. Pues dijimos, coño, pues vamos a repetirlo, ¿verdad? ¿Para qué cambiar? Si la fórmula nos funcionó, pues vamos a volver a repetirla. Vais a notar diferencia en los temas, porque en La Bestia Dormida, como en los anteriores, la mayoría de los temas los componíamos, el 50% eran temas míos, y el 50% eran de Godo. Godo, como sabéis, es el fundador, junto a Narci Lara, de Sauron Blarnez. Entonces, inevitablemente, el folk le salía por los poros al core, y está muy bien, y eso nos dio a conocer, sobre todo en Latinoamérica, porque allí le gustan bastante este estilo de música. Pero ahora, pues, la mayoría de los temas los he compuesto yo, Hijos de América los compuso Rafa Delgado, y hay dos temas que ha colaborado a 50% Robert, y nosotros, pues bueno, le gustamos folk, pero nos tira más el hard rock, tipo Snake, tipo Vixen, tipo Kiss, tipo Def Leppard, tipo... Entonces esas influencias son las que han quedado reflejadas en Serena Fortaleza, que en La Bestia Dormida igual estaban todavía un poquito dormidas. Ahora ya le hemos dado rienda suelta, y eso es lo que vamos a escuchar. Sí que he notado que en este tema, efectivamente, habéis dado un salto armónico, pero también habéis endurecido algo más el sonido. Efectivamente, la comparativa con Walter Snake es bastante bien. Incluso me ha llamado la atención una cosa que era muy representativa de Arcania, que es el perfil de Barney en el teclado. Sin embargo, en este tema estaba bastante mal difuso. Veo un hard rock muy americano. Uh-huh. Y sin embargo, decir que este tema no es el representativo del disco. ¿Qué nos vamos a encontrar? El disco es muy ecléctico, o sea, es, no sé, es como, tú imagínate un parque de atracciones, ¿no? Un parque de atracciones tiene un montón de cacharros para subirse, tienes montaña rusa, tienes cosas de agua, tienes cosas, el pasaje del terror. Pues un disco tiene que ser igual para que sea divertido. Imagínate un parque de atracciones nada más que solo con tíos vivos. Bueno, a mi hija le encantaría, pero tiene 7 años, ¿sabes? Entonces abogamos un poquito porque Arcania hemos crecido como personas y hemos crecido como músicos. Entonces, quedarnos estancados en siempre atrás es cómodo, muy cómodo para nosotros. Pero siempre, si crecemos un poquito, queremos ir un poquito más allá y decir, ¿y si hacemos este tipo de temas? Y si, oye, yo llegaba al local, mira, este tema
pero es un tema bastante, vamos a arcanizarlo un poquito, vamos a darle y salía eso. Evidentemente no vamos a volver a hacer temas como Corazón de Juglar, porque ahora mismo no diría nada en la banda. Vamos a intentar avanzar de manera lógica y natural. Y bueno, yo creo que perderemos fans, lo sé, que hay muchísima gente todavía que nos pregunta por el violín, sobre todo en Latinoamérica. ¿Por qué no vuelven a...? Pero ya sé que vamos a ganar muchos más también. ¿Qué coño? Que somos cuarentones, no podemos estar vistiendo faldas. Si queréis, vamos a darle una escucha muy rápida al disco, porque el disco no es muy largo. Espero que no se os haga muy largo. Y luego, si queréis, hacemos una ronda de preguntas para que podamos contestarlas todos, si os apetece o si os parece. Yo es que ya lo tengo tan en la cabeza. ¿Cómo queréis, canción por canción o todo el tirón? Todo el tirón. ¿De tirón? Todo el tirón. Muy bien. O mejor escuchar una y que pregunte sobre esa. No, vale. No, lo que... ¿Quién es usted? Lo que decía la prensa. ¿Quién es usted? Vale. Si queréis hacer alguna pregunta más acerca de la realización del vídeo o algo... Sí, alguna pregunta del vídeo, sí. ¿Se la protagonista del vídeo? Él tiene micro. Cógelo. ¿La protagonista que diga algo? La protagonista que diga algo. Acaba de venir Mar ahora. Una pregunta directa a la protagonista. Bueno, chicos, que enhorabuena, nos han contado por la de mí el vídeo. Gracias. Una canción directa, jarroquera, comercial, que creo que te va a gustar mucho, ya lo digo de corazón, como compañero vuestro que soy. Bueno, pues mi mujer me ha hecho una pregunta, que por qué lleváis, si os habéis puesto de acuerdo en llevar el mismo color de instrumento, vaya, en el vídeo que sale todo rojo. ¿Puedo responder yo? Sí, hombre, sí. Pues mira, Sergio, nuestro productor, es súper detallista en todo lo que hace, se le nota muchísimo. Él trabaja en el cine, está muy acostumbrado a hacer pues cine, ¿no? Y en el cine pues no se deja nada al azar, es como si sale la película de Piratas del Caribe y aparece con un reloj de estos casi, ¿no? Y el chico pues nos decía, en otros vídeos nunca nos ha pasado, ¿no?, que le pasáramos hasta qué colgante íbamos a llevar. Y nada, le íbamos pasando fotos de todo nuestro atuendo y pidió instrumentos, ¿no? Y entre los instrumentos, es un dato curioso, la verdad, lo tenía que decir yo, porque ya verás, esas guitarras, las dos, son de 1987, ¿eh? Son una Charvel de época, ¿no? Y yo tenía una mía que me acompañó durante toda la vida. ¿Desde el 87? ¿No? Sí. Hombre, soy cuarentón como tú. Bueno, el caso es que le pasamos la foto de todos esos instrumentos. Yo tengo 15 guitarras. Y le pasé pues todo mi instrumental, todo mi arsenal. Y le gustó precisamente esa guitarra. Pero es que el dato curioso es que 15 días después salió a la venta esa misma guitarra de segunda mano. Exactamente igual. Y yo cojo y sin decirle nada me tiré a por ella. O sea, tengo ahora mismo dos guitarras iguales por culpa de este vídeo. Le he pasado la foto, al tío le ha encantado. Me ha dicho, vais a salir con esas dos guitarras. De hecho, incluso yo le dije a José, necesitas un bajo rojo, pero ya. Y el tío me dice, no te preocupes, que lo tengo, tío. Y nos enseña el bajo Bici Rich. Y ya dijimos, hostia, tío, este... ¿Y yo por qué tengo la batería roja? Si no, vais a comprar una. No, por tener la batería roja. El caso es que dijimos, esto va a ser como diciendo, hostia, esto va a ser un revival del Cherry Pie, bruta. Y así fue, ¿eh? Así fue como sucedió. Nada más, ahora tengo dos guitarras rojas iguales. De hecho, vamos a denunciar a Warren por copiarse de nosotros y el vídeo de Cherry Pie y poner los instrumentos del mismo color. Está en manos de nuestro abogado. No sabe que salió antes el vídeo de Cherry Pie, pero nosotros le seguimos la corriente porque queda bien. Y nosotros hacer así, que sí. Enhorabuena, de verdad, porque es un temazo. Y un señor videoclip. Gracias. Y lo dice el bajista de Santelmo, ¿eh? Que es bien cabrón, ¿eh? Que no dice cualquier cosa. Y de corazón, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Pues nada, nos liamos a escuchar Serena Fortaleza. Pues venga, tío. Yo voy a aprovechar vuestro permiso a salir fuera a hacer un par de llamadas, porque creo que él dijo, ese sí ya lo he escuchado como 500 millones de veces. Y 500 millones uno. También ya por pagar. Venga, pues ponla esta y ya la llevo. Señoras y señores.
todos ustedes, Serena Fortaleza. Gracias.